sigue en Aruba y no fue esta guerra. Rafael Cardoso sigue en Aruba y se... No voy a decir esa palabra, es muy fuerte. Utilizaría otra peor porque ya se pasa de fresco. No fue a trabajar, no fue a la fiesta de Fajardo, le importa tres pepinos a su productor. Mejor anda buscando trabajo por Aruba y quédate por allá. Apenas inició el programa, el tribunal puso en evidencia la ausencia injustificada de Rafael Cardoso. Veo solo 7 combatientes. Incendió Gino Acereto. Hoy se reportó enfermo. El señor Rafael Cardoso no se ha presentado el día de hoy. Ha faltado al programa sin permiso alguno. El polémico combatiente continúa de viaje por Aruba y al parecer poco le interesa recibir alguna sanción por no presentarse en el reality. Por lo que he visto en sus redes, él está de viaje. Pero el día de hoy debió estar aquí como todos. Esto les costará a los combatientes. El tribunal habló fuerte y claro. Serán los combatientes quienes pagarán las consecuencias. Mientras el competidor no aparezca en el set, diariamente se les descontará 100 puntos. Los guerreros empiezan el programa el día de hoy con 100 puntos. Gracias al señor Rafael Cardoso. Y eso pasará todos los días hasta que el señor Cardoso aparezca. Alejandra Baigorri y sus compañeros consideraron injusta esta decisión. Ellos no tienen por qué pagar los platos rotos. Tribunal, me parece muy injusto que estemos nosotros aquí disciplinados, viniendo a trabajar a nuestra hora. Y aquel, porque está en Aruba fumando puros, nosotros nos tenemos que comer el marrón de él. A él es al que tendrían que castigar, no nosotros. Nosotros estamos aquí cumpliendo, no sé qué culpa tengo. Fabio. Una reducción de sueldo para el señor Rafael, pero nosotros no tenemos que pagar por él, porque entonces, ¿qué? Entonces mejor ya todos vamos a competir desanimados, porque todos acá, algunos han viajado, han regresado antes para estar en su trabajo y nosotros no tenemos la culpa. Bótenlo, elimínenlo, quiten el sueldo completo, no sé, pero nosotros no tenemos por qué pagar eso, las consecuencias. Entonces, si no, la próxima vez yo también me quedo en Miami relajada y bueno, le darán 100 puntos menos. No, es que son... Que le duela su bolsillo. Lo que pasa es que son un equipo. Entonces, el equipo que uno falla... No, pero ahí... ¿Hasta cuándo los combatientes tienen que pagar por Rafael Cardoso? Ok, perdón. ¿Qué culpa tenemos nosotros ahora? O sea, ahora, Johanna, yo te pregunto algo. Estaba buscándome. Si ahora Facundo se va a Argentina, Johanna, y no aparece... ¿Te parece justo que te castiguen a todo tu equipo? La decisión está tomada. El equipo rojiverde perderá puntos gracias a Rafael. Mira el otro. Jugando en la pelota. Es la piscina acá nomás de la bombonera. No, no. En fin.